Mundo Cristiano conversó en exclusiva con el evangelista Luis Palau. Esta semana les traemos un adelanto de la primera parte de la entrevista. Diputados mexicanos aprueban una reforma que daría derechos trans a menores de edad. Un incontable número de personas han recibido a Jesús tras ver la película Vencedor. Le contamos de esto y más en esta edición de MC Digital. Muchas bendiciones para todos, espero se encuentren muy bien. Yo soy Stephanie Sánchez. Comenzamos el programa del día de hoy con una exclusiva. Se trata de un adelanto de la entrevista que le hizo nuestro director Jonathan Villarreal a Luis Palau. El evangelista conversó sobre su estado de salud, sobre su familia, sobre su ministerio y el legado que ha dejado. A continuación le mostramos un adelanto de la primera parte de la entrevista. Usted tuvo un pulso público con Fidel Castro. Sí. No se pierda nuestra entrevista en exclusiva con Luis Palau. Dos ediciones especiales con el evangelista más reconocido de Latinoamérica. A partir de este 23 de noviembre por Enlace, nuestro canal de YouTube o en nuestro sitio web mundocristiano.tv. La entrevista la estaremos compartiendo en dos entregas. La primera será este sábado en nuestra edición estelar y también podrá verla por medio de Facebook y YouTube. Diputados del Congreso de la Ciudad de México aprobaron una serie de reformas al Código Civil y de procedimientos civiles del Distrito Federal que permitirá la autodeterminación de la identidad de género en niñas, niños y adolescentes. Los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género aprobaron con 19 votos a favor y 3 en contra un acta de nacimiento de reasignación de género para reconocer los derechos de autonomía personal y de identidad. El diputado del Partido de Acción Nacional, Diego Orlando Garrido, señaló que en este tema resultan fundamentales la patria potestad y la tutela del menor. Esto solo puede ejercerse de manera común, es decir, el padre y la madre, y no puede ser ejercida de manera individual. Y adelantó que presentarán una acción de inconstitucionalidad. En otros temas, el director de la película basada en la fe Overcomer o Vencedor en español ha afirmado que muchas personas han entregado su vida a Jesús inmediatamente después de ver la inspiradora película. Este filme se estrenó en agosto y desde entonces ha recaudado casi 40 millones de dólares en taquilla. Pero son las historias de conversión las que han captado la atención del director Alex Kendrick. Una de esas proyecciones, dijo, dio como resultado que unas 50 personas dedicaran sus vidas a Jesús después de que un entrenador universitario llevó a su equipo a ver la película. Kendrick agregó que su equipo de producción había recibido más informes de los que pueden contar sobre grupos de iglesias que invitan a personas y dan invitaciones al final de la película y personas que toman decisiones por Cristo en el cine. Sí, es lo único en lo que soy buena. 10 países se unieron a Estados Unidos para rechazar las políticas pro aborto durante la cumbre de Nairobi, partiendo del principio de que la ley internacional señala que todos tienen el derecho a la vida. Este grupo rechazó la inclusión en documentos internacionales a términos ambiguos como derechos, salud sexual y reproductiva, que no gozan de consenso internacional, ya que el uso de estos términos podrían ser usados para promover activamente prácticas como el aborto y no existe el derecho internacional al aborto. De hecho, la ley internacional claramente señala que todos tienen el derecho a la vida. Así lo dijo Valerie Uber, representante de este grupo de países. Este evento se realizó en el contexto de los 25 años de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo, esto en Nairobi, Kenia. Gracias por su sintonía acá en nuestra cuenta en YouTube. Recuerde suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que pueda recibir todas nuestras notificaciones. Que el Señor les bendiga. Esto ha sido todo por hoy.